Hola a todos, amigos y amigas extraterrestres. Estoy aquí para enseñaros cómo es el proceso de trabajo para hacer una pintura. Desde el principio, lo primero que vamos a hacer es preparar el espacio para hacer esta obra que va a ser de una dimensión considerable. Así que vamos allá. Como veis, tengo que descargar aquí, traerme estos cuadros, llevármelos, sacarlos y hacer muchas. Vamos, esta mesa que aquí tenía preparada para hacer un trabajo, pero lo tengo que quitar ahora, por lo pronto, para... ¿Vale? Así que es el proceso normal. De el trabajo diario. A veces el arte o la creación o la necesidad de hacer algo te lleva a hacer cosas inhumanas, cosas que normalmente necesitas ayuda, pero bueno, pues las haces solo porque si no se te demoraría la creación, y la creación está inminente ahí diciéndote hazlo, 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 y te lleva a esas cosas que, bueno, que no os aconsejo que la hagáis solo, y si tenéis tiempo, que la hagáis con algún amigo o algún asistente o alguien que os ayude, ¿vale? Pero bueno, hoy os voy a enseñar cómo lo hago yo solo, que estoy aquí solito. Bueno, sigamos. Preparando el taller. La pintura y el polvo no son amigos, ¿sabéis? Sobre todo cuando se trabaja en el suelo, como yo suelo hacer para minimizar la gravedad. Aunque ahora vaya a trabajar sobre la pared, o el polvo puede modificarte cosas, un chinito en el suelo, que tú no quieres que ocurran, ¿no? Uno de estos metros, que bueno, que son para la macro creación, para las cosas grandes, entonces lo pongo por aquí, para saber exactamente cuánto me va a medir la pintura. ¿Vale? Como ya os dije, el suelo está completamente limpio, porque si no, podéis escuchar hasta el eco, si no, podemos destruir la obra. Bueno, vamos allá. Son 2,90 metros. Vamos a hacerlo de 2,80 metros o algo así. 2,80 metros. Tener en cuenta que, como va sin bastidor, necesitamos al menos entre 5 y 10 centímetros en cada lado, porque luego eso es lo que se va a tensar en la tela, ¿vale? Y bueno, esta es la técnica que yo utilizo desde hace mucho tiempo para cortar una tela. A mí es la que mejor se le da, la que más me gusta, y darlo de esta manera, ¿veis? ¿Vale? Lo hago de esta manera, aquí ya fijo precisamente la medida exacta, he dicho 2,80, aquí está bien. Entonces, hay que cuadrar muy bien los puntos, los filos, ¿vale? Muy, muy bien. Este lado también, ¿veis? ¿Ok? Y
Ahora, yo uso un cuchillo jamonero para cortar la tela. Podéis cortarla con una tijera, ¿de acuerdo? Pero una tijera, si estáis con otra persona y hacéis la técnica esa de tirar, está muy bien. Si no, va a salir un poco rara. Pero siempre es bueno hacer cortar los restos, porque la tela ahora cuando se pinte se va a deformar también. Y así pues tenemos un buen control de lo que estamos haciendo. Y ahora con todo esto, voy a ir a los zapatos porque tengo que pisarlo. ¿Vale? Y ahora con todo esto, simplemente con la parte de atrás del cuchillo, aprieto la tela, le doy la línea donde va a ir el corte. ¿Veis aquí? Aquí había una chincheta y ya me podía... Mira que lo abrigo bien. Y ya está preparado para cortarla. ¿Ok? Realmente no nos sirve. Y ahora simplemente metéis el cuchillo jamonero y a cortar. Porque ahora voy a volver a enrollar la tela en su mismo donde la hemos sacado, ¿vale? Porque, como veréis, ahora voy a ver, mover la cámara, voy a ver la técnica que tengo que usar para poder tensar la tela. ¿Veis lo que os digo? Si hubiera estado el suelo sucio, pues ahora se me iría todo a la tela. Aparte de, bueno, de que me haría bastante daño. Y bueno, ahí vamos. Como os digo, ahora viene el momento del malabarismo. Malabarista, artista, artista. Y ahora vamos a volver a llevar el taller como estaba. Pam, pam. Pues vamos allá. Bueno, pues vamos con el malabarismo que os contaba. Vale, vamos a poner la tela en la pared. Para eso vamos a usar chinchetas, este tipo de chinchetas, ¿vale? Son pins de estos que se usan para los tableros. Para que os salga recto, y más si estáis solo, que no hay nadie que lo vea desde fuera. Pero bueno, siempre podemos la tela, podemos redireccionarla, ¿vale? Y bueno, ahí vamos. Vayan tensando la tela conforme vais tirándola, aunque sea al principio, porque luego hay que retar. Voy a usar esto para hablaros del miedo al blanco.
es importante que vayáis tensando la tela conforme la vais fijando al tablero, a la pared o donde vayáis a trabajar. Es muy importante que cosáis bien el lienzo, aunque ahora se quede estable, cosáis bien el lienzo con las chinchetas, porque en cuanto pintemos, en la humedad va a ser que la fuerza tire por la contracción y puede saltarte la chincheta, puede arruinarte la pintura, que incluso se te puede caer, ¿vale? Entonces es muy importante también, para que no se doble y para que no se deforme, que las chinchetas estén como máximo a 3-4 dedos, y siempre vamos poniendo de una esquina a otra, tensando un poquito, como veis aquí, ¿vale? Esta es la misma técnica que se usa con los lienzos. Tensamos de aquí con la mano limpia y aquí ya ponemos la chincheta, ¿de acuerdo? Y ahora hacemos lo mismo. Si ya la hemos puesto allí, cogemos con nuestra manita, peinamos. Aquí tiramos un poquito y la ponemos en este rincón. Esto va a ser un boceto para una macro creación, para una pintura grande. O sea, lo voy a hacer en escala. Esto imaginaros que es a escala 1:10. Y el miedo al blanco, vamos a hablar del miedo al blanco. El miedo al blanco lo tenemos todos cuando vamos a pintar. Y es muy curioso porque es normal. Esta superficie, si vamos a trabajar una obra artística, nos está deslumbrando. No hay ningún matiz, no hay ningún color, la textura de la tela. Eso es bonito, también se puede usar. A mí me gusta dejar alguna zona donde el lienzo quede en crudo. Nos deslumbra nuestra mente. Entonces tenemos ese miedo de cómo empezar. Y ahí empezamos a racionalizarlo y empezamos a pensar, a procrastinarlo, a dilatarlo, que quizás no tengo una idea lo completamente cerrada, o que este lienzo, al ser tan grande, va a tener una autoría. Tengo miedo a destrozar el material, la idea no es tan concreta, no he hecho los bocetos suficientes, y si luego no soy capaz, y si todo eso son excusas, en realidad tu retina está completamente deslumbrada. Entonces, por eso los pintores clásicos, lo que hacían era darle un color, y todavía lo hace mucha gente, una textura y tal, para ensuciar el lienzo, maltratar el lienzo, para que el lienzo esté más sucio, simplemente. Y os preguntaré, ¿los artistas profesionales le tienen miedo al blanco? Todos le tenemos miedo al blanco. Al comenzar algo, esto es como cuando te tiras a la piscina y dices, te tiras a la piscina, te tiras al agua, uy, qué fría va a estar, y luego está estupendamente dentro. O como cuando está una chica te mira y no te atreves a decirle nada, no sabes qué le vas a decir y te dan las mariposas en la barriga. O como un millón de cosas en la vida, porque al fin es miedo, y el miedo paraliza. ¿Qué pasa? El lienzo, realmente el lienzo en blanco tiene miedo de ti. Eso decía Van Gogh, ¿no? Porque decía que el lienzo era en blanco, era idiota, completamente idiota, y convertía al artista en otro idiota. Porque el miedo simplemente es un sentimiento. Y eso pasa con la hoja en blanco a la hora de escribir y a la hora de tal. La creatividad consigue más cosas, la creatividad necesita valentía, porque el miedo es paralizante, pero también hay un miedo que te hace ir adelante, y es mejor hacer algo que no hacerlo, porque en el momento en el que lo empiezas, en el momento en el que lo haces, empiezas a solucionar y encuentras muchas más cosas de las que no encontrarías si no lo empezaras. Puedes tener otros muchos miedos más racionales.
¿Y cuál es el problema? La mirada de los otros. Tenemos miedo de que ese cuadro, esa cosa que vamos a hacer física, a otros no les guste. O yo no soy lo suficientemente bueno. O yo no soy el ego. Y eso no es así. Entonces, ahí es el trabajo que tenemos que hacer. Pero el miedo al blanco, lo veréis. ¿Cómo podemos romper ese miedo al blanco? Me voy a cambiar de ropa y vamos a... a lo más emocionante, vamos a romper el blanco.